Escucha, vamos a partir rapaleando. Playa baja. Falta demasiadas horas para que llegue aún. Pero vamos a intentar igual. Estoy con la caña Early for Surf 105 MH LTD. Carrete 4000 y línea P 2.0 en la marca Toray. Partí con un señuelo intermedio que no baje tanto porque está bajo, pero también que baje porque acá al último hay un tramo donde hay más profundidad. Entonces puede que hayan algunos lenguaditos por ahí y quiero pasarlo unas veces en esta zona. Pasó Nancy, vamos a darle con otro señuelo más largo. ¿Saben qué? De repente con el mismo pero en rosado. Gírame hace sign de Bad Fish. Cambio. Color azul ahora, natural. Vamos a ver qué nos puede dar. Surinoya Singer 140 sinking. Mañana perdida. Me retiro de la pesca. Ah. Si de repente encuentran basura por ahí en las playas, siempre hay basura en todos los lugares, no cuesta nada llevarla, una botella plástica, le sacamos el agua en este caso y no cuesta nada limpiar un poco acá el lugar. Esto se va a la basura, andamos en auto así que no cuesta nada llevarla. Hicimos una pausa y ahora vamos a seguir. La playa se puso bonita ahora, así que voy a aprovecharme. Lo que sí, no he tenido nada cerca de un pique y voy a probar más lejos. Entonces vamos a elegir un señuelo que llegue más lejos. Y eso puede ser un jigs, puede ser una chispa, puede ser... Ustedes ahí ven su conveniencia, lo que tienen. En mi caso, voy a usar jigs. Pero no sé cuánto me va a resistir en el agua, entonces igual quiero que llegue lejos, pero que baje. Entonces, si es que llegan a ver peces, no los quiero asustar. Voy a lanzar algo pequeño, como este de acá, 30 gramos. Probablemente el agua no lo va a soportar. No, mejor 40 gramos, este va a llegar un poquito más lejos y está bien. 40 gramos. Ojalá que enganchemos algo. Estoy con anzuelos de caca, 1-0 creo que son estos, inline, o sea, perdón, anzuelos Asis Hook. Ah, me da rabia cuando se acaba la batería. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solamente para un rato, mucha batería, pero muy bueno, calidad muy bueno. Ya, deducción. Las corvinas no quieren entrar acá porque miren cómo se está. Miren, po, eso probablemente la puede espantar. No lo sé en realidad, capaz que estén acostumbradas a esto, a ese corte. Miren, está muy notorio ahí. Entonces, no, yo creo que no se atreven a entrar a comer acá afuera porque esa ola está grande.
Miren, sí, queda muy bajo a veces y por eso se revienta de esa forma. Y eso debe pasar hasta al menos de la mitad de la playa. La conclusión es que si llego a pescar ahora, en este minuto, ahora, es allá, en la esquina. ¿Por qué? Porque nos está reventando así. Y probablemente cuando esto llene, esas mismas corvinas se van a acercar acá a los pozones a comer. O al menos al banco de arena que está ahí. Y para que no esté con tan poca agua, si ahí se está reventando fuerte la ola. Así que voy a dar... Justo me iba, pero voy a lanzar por si acaso yo en la esquina. Y si no tengo nada de un pique, ninguna cuestión, me voy a ir. Y más rato cuando sea la alta, en el repunte de alta, ahí en esa esquina. Aparte que el chupón está fuerte para allá. Yo creo que ahí es, cabros, ahí. Pero más rato, quizás a las 12, son las 11, a la 1. A las 2 es la llena y a la 1 va a ser la pesca. Lo que pasa es que acá se mantiene más el agua en mucha más profundidad. Vamos, acá tengo chance, cabro. Tengo chance. Si es que no me pica en un rato, media hora, me voy. Ya, cabro, descubrí algo. Que el camarón tiene que ir con el anzuelo, tiene que ir en la guata del camarón. Esto es para disimular el anzuelo y aparte porque es más natural. Las conclusiones que he tenido para estos vinilos son que hay que usarlo con anzuelo, con un jig head. Que no sea churrasca, por ejemplo. El churrasca me enredó muchas veces el vinilo. No es que sea malo, pero al menos con este vinilo se me enredó y creo que queda más natural así. Bueno, cuesta un poco porque la goma es blanda. Pero una vez ya agarrando la forma, entra. Cuesta un poco, pero con paciencia. Ahí lo embuten hasta el fondo nomás. Fíjense cómo está chupando ahora ya el mar. Todo esto se revolvió ahora con un set de olas que hubo. Quedó un chocolate, pero largo, completamente largo. Y miren allá cómo está la arena. Toda esta arena, toda esta comida que se movió de acá, va por allá, por el correntón, miren, allá, lejos. Se nota el tiro. Agua café, agua verde y agua oscura. Toda la comida que va para allá y las corvinas deben estar allá, pero con todo el mambo allá en esa esquina. ¿Por qué? Porque no tienen para qué venirse para acá a la playa si está llegando harta comida allá. Y eso después, cuando se le acabe la comida de allá, van a empezar a llegar aquí, a la orilla, a la llena. ¿Qué no fue? Bueno, igual ahora pueden andar por acá, así que no tengo nada más que hacer que lanzar y esperar a que se calme un poco más el mar. O que se les acabe la comida ya. Acabo de ver una mancha negra ahí justo donde creo que hay pescado. Y parece que son sardinas. Una mancha pero gigante. No sé si será sardina o será krill, pero una mancha oscura. Güiro no es. Güiro imposible. No creo. Voy a lanzar un jig. A ver si alcanzo. Pero si no, más rato esta cuestión se va a poner el manso mambo. Ahí está. Uy. Vamos a lanzar este al blue. ¡Ay, maldito! Acabo de ver cómo el lenguado venía siguiendo el señuelo. Chiquitito así, pero se vio arriba. Está tan claro el agua que se nota. Hasta la pausé, me atacó, pero no se clavó, como que no atacó con confianza.
Lo tocó, sí, se sintió en la línea. Pero no, no quiso. Me hace falta un señor que baje más. Si llega yo pa' tu teta, le damos la más papa. Tranquilo, no se me asuste. Soy un indicio. Yo este palo estaba aquí y creo que es una señal de Poseidón. Aquí está rapaleable, pero me pasa acá, de aquí. De ahí. Ahí es. Ahí sí. ¿Cómo ni hacer una corvina a eso? ¿Cómo no? ¿Me estáis diciendo que están coleando ahí arriba? Ahí está. Se los dije. Se los dije. Vi una corvina colear arriba. Arriba, muy arriba. Y me acaba de picar una. Está bonita, parece. Yeah. Perdón, es que estoy feliz. Está bonita. Qué felicidad, cabros. Qué felicidad. Voy a hacer una toma rápida. Voy a seguir lanzando. Corvinichi. Llegó con ese color rosado. Con vinilo. Tiene que ser algo pesado. Algo pesado porque estoy llegando ahí a la profundidad como quería antes. Mucho más peso. Hay mucho viento y el mar es muy profundo, entonces necesito que baje rápido. No, más pesado lo voy a poner. Ya. No ha pasado nada acá. Pero cambió de nuevo la playa. Ahora la ola allá, miren, no está reventando. Acá está reventando más fuerte. Acá está revolviéndose mucho, pero allá no. Entonces probablemente acá, recién cuando colearon,
probablemente entraron. Y si entraron todas, capaz que se queden ahí todas las que están entrando, así todas las que están pescables van a estar allá quizás ahora, porque aquí ya no puedo mover el señuelo, se cambió la situación. Miren, ven, hay mucha corriente acá y para allá como chupando, como que la red estuviera chupando. Vamos para allá. Qué buena corvinita, debe estar como en los 3,5 kilos, 3 kilos. Bonita. Gracias por la pelea y gracias por la comida que se viene. Bacán, bacán. Esta la vamos a limpiar y se la vamos a dar a un amigo. Bacán, fresquita. Fresquita, fresquita. Algo se hizo. Algo se hizo. Gracias. Se fue. Medio aturdido, pero esperemos que viva. Es más seguro en el agua que sobreviva que acá afuera, ¿cierto? Ya, vamos para arriba. Ya. Ahí está. Otro lenguado. Chico también. Oh, se asustó. Ahí está, es pequeño. Pequeñín. Puede haber alguno grande. En el agua. Oh. Y ahí se lo llevo. Ya cabros, eso sería todo por hoy. Salió esa corvinita, la única que salió, al menos salvó completamente la jornada. Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse, ya saben. Y nos vemos en el próximo episodio, en la próxima aventura. Un saludo para todos.